Resulta que el engreído, el conquistador y el descarado es el novio de la hija de nosotros. Es decir, que la otra mitad del aula estuvo demasiado ocupada el fin de semana como para pensar en tres cosas que le gustaría ver cambiadas en el mundo. ¿Conoce a esta muchacha? ¡Abuelo, ya, Daniel! ¡Ya! ¡Vete! ¡Tienes que avisar, Daniel! ¡Ya! ¡Javier! ¡Suéltame! Mire, acabo de encontrar un cadáver. Es una mujer. Mientras más te busco y más te espero, mientras más te echo de menos voy. Queriendo un poco más, queriendo un poco más. Mientras más te busco y más te espero, mientras más te echo de menos voy. Queriendo un poco más de todo lo que me da. Bueno, las cosas que quisiera que cambiaran en el mundo son, en primer lugar, que todos tengamos internet gratis en la casa. Oh. Acceso a la tecnología, perfecto. Y lo segundo, o sea, lo segundo primero, que la ropa de marca sea mucho más barata. Concéntrense. Copien lo que está en la pizarra. Abran el libro en la página 273. El libro en la página 273, Enrique. Que la comida sea gratis para todo el mundo, incluyendo la langosta y los camarones. Lucas, ¿por qué no vienes al frente? Es que quiero saber si es verdad que tú y Luanda se parecen o no. Profe, yo creo que ellos no se parecen ni en el pelo. Sí, porque el mío es de verdad. Es que el tuyo no se lleva y aquí hay calidad, Pipo. Ay, cállate, Timón. Primero, que desaparezcan los delincuentes. Ok. Sí, estoy de acuerdo, porque bueno, si desaparecen los delincuentes, desaparecen los policías. Segundo, que desaparezca el reggaetón. ¿Qué tienes? Gracias por eso, papi. Y tercero, que desaparezcan las guerras en todas partes. Muy bien, eso sí está bien. ¿Y cómo te dicen a ti, Lucas? ¿El señor desaparezca? ¿Y a ti, Jessica, cómo te dicen? Jessica, cero puntos en la evaluación de hoy. ¿En qué evaluación, profe? La tarea de hoy era evaluativa. Profe, pero usted no dijo nada. Bueno, porque si lo digo, lo hacen por los puntos y no por la responsabilidad. ¿Mm? Profe, pero esa tarea no tiene nada que ver con... Sí tiene que ver, Jessica. Ya después se van a dar cuenta de por qué. Ella se fue esa noche y no nos volvimos a ver. ¿Y usted no se preocupó por no saber nada de ella durante todos estos días? ¿No la llamó? No. ¿Tampoco le extrañó que ella no lo llamara a usted? Es que la relación que nosotros teníamos no era muy formal, la verdad. Pasábamos días sin vernos, sin hablarnos. ¿Y quién decidió que así fuera? ¿Usted o ella? Se puede decir que yo. ¿Pero ella vivía aquí con usted? ¿Vivir? No. Vivir, lo que se llama vivir, no. Ella se quedaba aquí bastante. Pero la madre de la víctima nos cuenta que ella trajo toda su ropa para esta casa. ¿Está su ropa aquí o no? No, se la llevó esa misma noche. ¿Por qué? Discutimos y decidió llevarse sus cosas. Es decir, que ya no queda nada de su ropa aquí. ¿A qué hora me dijo que se había ido esa noche? Sobre las 10. ¿A las 10 o a las 11? ¿Cuál de las dos? Bueno, oficial, yo no vi la hora con esa actitud. Además, ha pasado una semana de eso, ¿no? ¿Por qué se separaron, Gaby? También era muy celosa.
Entonces debe haber sido muy grande la bronca esa noche, ¿no? ¿Bronca? No, no, no. Nosotros no tuvimos ninguna bronca, como usted dice. Mire eso. Una mujer celosa que discute con usted, que recoge todas sus cosas. Y no hubo bronca. Me está diciendo que no hubo bronca. Oficial, yo no la maté. Usted fue la última persona que la vio con vida, Javier. Y los vecinos oyeron los gritos de esa discusión que usted me cuenta. Usted me está mintiendo cuando me está diciendo que no hubo bronca. Muchachos, quería que reflexionaran acerca de las cosas que les gustaría ver cambiadas. Pero ojo, las cosas importantes. Y es que la raíz de nuestras luchas siempre ha sido la preocupación por los más desfavorecidos. Y hablando de esto, ¿ninguno de ustedes recuerda cómo fue ese despertar de Martí, a esos deseos de querer el bien para todos los demás? ¿En serio estamos hablando de Martí, señores? ¿Qué pasa? Nadie puede. Un niño lo vio, tembló de pasión por los que gimen y al pie del muerto juró lavar con su sangre el crimen. Eso tampoco les dice nada, muchachos, ¿en serio? Profe, en su adolescencia, ¿no? Ajá. Cuando vio que le estaban cayendo latigazos a un esclavo. Un aplauso para Lucas, por favor. Muy bien, Lucas. Ya no somos un grupo 100% inculto, ahora somos un 99%. Y como decía Lucas, muchachos, Martí vio a una persona sufriendo y eso le removió aquí y también le removió el piso, como dicen ustedes. ¿Cuántos de ustedes han visto la película José Martí, El Ojo del Canario? Ah, sí, yo vi un pedacito, pero sí. Ajá. ¿Y cuántos han visto la octava parte de Rápido y Furioso? ¡Profe! Yo tengo la foto con 25. Yo también la he visto, Sí, una película. Lo que sí creo que hay que dedicar un día a ver esta película sobre la adolescencia de Martí y así podemos analizarla todos juntos, ¿les parece? Profe, ¿y ese día no damos clase ni nada? A lo mejor. Muchachos, en la historia de Cuba está el reflejo de que somos un país lleno de hombres y mujeres con un gran corazón, dispuestos casi que genéticamente, fíjense, a sacrificarnos por el bien del otro y del otro y del otro. ¿Es así? Sí, profe, pero no todos tenemos que tirar tiros y ser héroes. Por supuesto que no, Holanda, hay millones de héroes que nunca han tirado un tiro. Ah, entonces. Mira, yo pedí lo de internet porque creo que es un derecho que tenemos todos. Y si es un derecho, es importante. Claro que me parece importante, Luanda, por supuesto. Lo que creo que tan importante como tener internet es que uno hace con ese internet. Profe, pero usted no pretende que nosotros estemos todo el día pensando o haciendo cosas importantes. Profe, lo que pasa es que si Jessica hace eso, se desmaya. ¡Ay, nada! Vamos, muchachos, por favor, Lucas, por favor. Jessica, mira. Estoy intentando que se les quede en sangre a ti y a todos ellos, que se les quede en sangre que hay cosas importantes que se pueden hacer. Hace unos días, no sé si recuerdan, estábamos hablando de la figura de Rubén Martínez Villena. ¿Recuerdan? En una de sus poesías decía, ¿qué hago yo aquí donde no hay nada grande que hacer? Y es cierto que no todos podemos hacer cosas grandes, pero todos podemos hacer el bien, llevar bondad con nosotros. Y esa bondad es inherente a nuestros más grandes héroes. Es allí donde podemos igualarnos a ellos, ¿no les parece? Profe, ¿y usted qué hace importante? ¿Yo? Pararme aquí varias veces a la semana y tratar de educarlos a ustedes. ¿O no les parece que eso sea importante? Si usted lo dice. Muchachos, ustedes son cubanos. Llevan en la sangre una sensibilidad que no se puede extraviar, que no se puede perder. La misma sensibilidad que ha sido la que ha creado toda nuestra historia a lo largo de los siglos. Eso no lo estoy inventando yo. Muchos de ustedes me lo han demostrado hoy con la respuesta. ¿En serio? Siéntanse orgullosos de ser cubanos, muchachos. Siéntanse orgullosos de ser cubanos. Yo pido un aplauso para eso. Ya. Miedo al ridículo, ¿no? Claro, ustedes son adolescentes y eso es típico de los adolescentes. Pero les recuerdo que aquí en el aula están ustedes y estoy yo, no hay nadie más. Siéntanse orgullosos de pertenecer a un país con una historia que le traguetee el mango. ¿En serio? ¡Vamos!
Apláudanse por eso, que se lo merecen. Siéntanse orgullosos de pertenecer a un país con historia. Gracias, muchachos. Wanda, abre el libro en la página 168. ¿Vieron? Que sí tenía que ver. ¿Quién será? A ver. Buenas. Buenas. Aquí vive Benito, ¿verdad? Uh-huh. ¿Él está? Sí, está almorzando. ¿Quién es, Violeta? Un hombre que anda buscando a mi hermano, mamá. Bueno, dile que está almorzando, que venga más tarde. ¿Quién es mi hermana? Soy yo, Joaquín, Benito. Hey, compadre. Ay, ¿y qué tú haces por aquí? Nada, chicos, que estamos trabajando aquí cerca y nos quedamos sin agua fría. ¿Tú crees que pueda...? Claro, compadre. Espera un momentico ahí. ¿Se te va a enfriar el almuerzo, Benito? Violeta, ve y llena el pomo ese a ese señor y no, 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 mamá, yo puedo hacerlo. No, señor, que a usted no le gusta la comida fría y a su hermana le da lo mismo. ¿Y tú y Manuel han pensado en casarse? Lo hemos hablado, pero por hablar. Él está más interesado en tener hijos que en casarse, la verdad. Pues aprovecha. Aprovecha. Eliana, los hijos son una renta. Si tú sales embarazada y Manuel tiene que decidir entre el negocio de su padre y el de ser maestro, si tú sales embarazada, vaya, no creo yo que el romanticismo de ser maestro supere el de mantener un hijo. Una cosa es un gimnasio y otra muy diferente tener un niño. Amanda, yo no voy a salir embarazada porque Manuel siga ganando dinero. Además, y loca, tengo yo un hijo con 23 años. Si Manuel se queda solamente con el salario de profesor, tu diversión solamente va a ser malecón y cine. Cine, malecón, malecón y cine. Copelia, malecón y cine. Eso no va a pasar. Ojalá y no. Pero yo tú le hago, mira, una pequeña camita. Oye, eres maquiavélica. No te das la santa que tú eres peor que yo. ¿O no te acuerdas de todas las cosas que lo botaste de profesor? ¿Y a qué recado del amigo que lo llamó que no le diste? Oye, que no se te puede contar nada. No, sí se me puede contar, porque así te lo recuerdo. Tener un hijo no es dejar de dar un recado, por favor. Mientras más pasa el tiempo, más se enreda. Ahora es profesor guía, después jefe de departamento, después director de escuela. Tú eras. Vas a salir embarazada cuando seas solamente profesor de historia y no dueño de un buen negocio. Mira. Muchísimas gracias. Oh, no. Mi nombre es Joaquín. Mucho gusto. ¿El suyo cuál es? Violeta. Y se me enfría mi almuerzo. Ah, disculpe. Bueno, gracias. Hasta luego. No, pues nada. Hasta luego. Chao, Benito. Nos vemos, mi hermano. La verdad es que la gente tiene cada horario para venir a molestar. Están trabajando, mamá, ¿no? El arroz. Me quedó un poquitico durito, ¿verdad, mamá? Pero la salsita. No está buena. Salsita sí, pero el arroz un poquitico. Pero está bien. Bien, los mandé a buscar porque quiero que entre los tres tomemos una decisión en cuanto a la petición de un alumno. Bueno, ¿de qué se trata? Enrique, profe, que ahora quiere cambiarse de aula y quiere dar clases con Manuel. ¿Quién es Enrique y por qué quiere cambiarse para mi aula? ¿No entiendes? Enrique es de los peores alumnos que yo tengo. Y por supuesto, se cree que la tengo cogida con él. Y querrá cambiarse para su aula porque como mis alumnos escuchan que en su clase hay risas a cada rato, aplausos, no sé, creerá que no hay disciplina. Pues cree muy mal, se lo aseguro. Hey, por favor, ¿podemos centrarnos en el tema? A ver, profe, ¿usted cree que es conveniente o no cambiar a Enrique de aula? Mire, Diego, si Enrique se quiere ir, que se vaya. Un problema menos que tengo. ¿Eso era todo? Sí, profe, eso era todo. Muchas gracias. Diego, si vas a un alumno de Hortensia para mi aula,
me voy a buscar su enemistad de por vida. Tú lo sabes, ¿no? En este caso, no lo creo. Hermano, prepárate. Porque el muchacho es bastante complicado. Mija, ¿tuviste como el profe me dio 0 puntos en la evaluación de hoy? Qué fula, ¿eh? Hubiera hecho la tarea, Jessica. Ay, sí, claro. Y tú también, la más puntualita. Eso es que la está cogiendo conmigo. Oye, que te lo estoy diciendo. Seguro le gusto, mija. Ay, Jessica, ¿tú crees que tú le gustas a todo el mundo? Estás mal. Mija, no. Pero a ver, ¿para qué me pones dedo? Porque tú eres bruta. ¿Por bruta? ¿Qué bruta que es? Yo lo voy a pintar a él 1 o 2 graciecitas. Y tú vas a ver cómo al momento me lo llevo. ¿Ya? Mija, ese profesor no es como tú piensas. Eres distinto. ¿Tú no lo ves? ¿Qué? ¿Es gay? Es gay, mija. Ven acá y tu jevito. ¿No nos invitan a almorzar hoy? Vamos. Oye, ¿cuándo me vas a responder? ¿El qué? Lo diré a mi casa. Yo te dije que a tu casa no tengo que ir a hacer nada. Bueno, y si vamos a una discoteca, tú dime a cuál quieres ir, yo te digo. Y después de la discoteca pasamos por mi casa. ¿Así te gusta? Mira que tú eres insistente. Porque tú me gustas una pila. Sí, te gusto yo. Te gusta que ella, te gusta la otra. ¿Todas te gustan? Bueno, pero estoy hablando contigo ahora, ¿no? Permiso. Permiso. Seré, mira. Gracias. Cualquier cosa, menos que el imbécil ese te quite la jeva. ¿O vemos nada, amigo? Ah, ya tú sabes cómo se llama, ¿no? Está sufriado. No, en serio. ¿Tú vas a dejar que te la quiten, Seré? Vamos. Realmente no es lo que queremos. ¿Seguro? Seguro. Ay, quizás en otro momento, ¿sí? Ok, vuelvan pronto. Que tengo buena tarde. Gracias. Ni una propinita, nada. La gente se pone de madre. Mira, tú te vas a ir en un taxi. Ay, papá. Dale, si no tienes, yo te lo pago. Dale. Dale. Bueno, no, mira. Me acordé que tengo que hacer una gestión por aquí cerca. Bueno, tú cierra. Dale, chao, hasta mañana. Lucas, ¿cuántas veces yo te voy a decir que no me dejes más el uniforme ahí, viejo, que después se estruja? Mira, ahí está toda tu ropa de cama. Ven acá. ¿Y por fin le regalaste las flores a la muchachita esa que te gustaba? No, mami, no. ¿Y eso por qué? Ni siquiera he hablado con ella. ¿Pero y eso por qué, Lucas? Si tú me dijiste a mí que ya te gustaba hace como 3 semanas. Mira a ver, que te la van a levantar otro muchacho, la van a enamorar otra gente y después te van a dar tremendo chucho. Regálale las flores, muchacho, no seas bobo. Mami, es que tengo miedo a hacer el ridículo. ¿Y desde cuándo regalar unas flores es hacer el ridículo? A ver, ¿desde cuándo? No sé, mami. Buenas noches. Tengo tu vaso bonita. A casa de una amiga mía que es el cumpleaños y le vamos a hacer una fiestecita. ¿Ah, sí? ¿Y dónde es eso? Por Tulipán y Boyero. Pero eso es muy lejos. Además, tú no me habías dicho nada. Bueno, porque me lo dijeron hoy mismo. Además, no te preocupes que yo cojo un carro. A mi vida, yo creo que es mejor que te quede, ¿eh? Tía, no. Yo quiero ir. Además, yo no voy a quedar mal por ti. Deja eso. Fíjate, Patricia, tú eres ahora mi responsabilidad, ¿eh? No sé dónde vive la chiquita esa. ¿Y tú vas a ir hasta ahora en un carro sola? ¿A qué hora tú vas a virar? Tía, me estás haciendo acostarme más temprano de lo que lo hacía con mi mamá. ¿Tampoco me vas a dejar salir?
Ok. ¿Vamos juntas? ¿Qué? No. No, eso sí que no. A ver, padre. Si te soy sincera, a mí realmente lo que me da es miedo que te pase algo, ¿entiendes? Tía, no me va a pasar nada. Son 2 horas o 3 cuando más. Además, seguro que alguien me acompaña. Ay, mi vida, cuando tú te embullas no van a ser 2 horas. Yo tuve tu edad. Por favor. O vamos juntas o no vas. ¿A dónde tú vas? Procura no salir de la casa, Patricia. ¿A quién tú llamas? Dame acá. Magali. Soy yo, Patricia. ¿Me puedes poner con mi papá? Ay, oye, vieja. Contra, dame un 10, vete para tu cama. Si hablaras con mi tío para que se fuera a dormir con mi abuela. Ya hablé con él, pero no quiso. Deja eso así, oye, por favor. Pero insístele, mamá. Oye, en buena ley, cuando nosotras llegamos aquí, ya este cuarto era de él. Sí, claro. Nosotras fuimos las invasoras. Invasoras no, que somos familia. Tú tenías que haberte quedado con la casa de mi papá. No que ahora mira cómo vivimos. ¿Qué sabrás tú, mija? Claro que sé. Por favor. Si me has hecho el cuento 14.000 veces. Mm. Que mi papá era un desagradable, que nos abandonó hace 6 años, una borrachera. Mira, eso es un pedacito de toda la historia. Un pedacito. ¿Tú crees que sigue siendo un borracho? No sé. Tú no lo has visto más, ni yo tampoco. ¡Ay, quiero un cuarto para mí sola! Sí, te timbré al móvil. ¿Lo tienes apagado? Es que es urgente. Mi tía, que no me quiere dejar ir a la fiesta de una amiguita mía, que lo vamos a hacer. Es por Tulipán y Boyero. Mi mamá me ha dejado ir otras veces. Dime, Héctor. ¿Por qué tú no quieres que Patricia vaya a la fiesta, Dulce? Ella... Yo sé la edad que tiene mi hija, Dulce. ¿Quién es Dulce? Y también sé lo responsable que es. Y la hija, me imagino que debe ser la otra hija, ¿no? Supongo. ¿Qué fue lo que pasó? Mira, Héctor. Patricia está bajo mi cuidado. Usted está allá y ella está aquí. Y mientras yo sea la responsable, ella tiene que hacer lo que yo le diga. No. No, mire, no, no, mire, 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 yo no voy a discutir con usted ahora. No, 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 yo no voy a discutir eso. Si usted quiere decidir lo que ella hace o deshace, entonces venga y encárguese de ella. Y ahora, tú no vas a salir ni hoy. Hasta que yo me acuerde, chica. ¿Algo grave? No. Y si no fue grave, entonces ¿por qué ella te llamó aquí? ¿Tú no le tienes dicho que te llame directamente al móvil? El móvil estaba sin cobertura, Magali. Pero bueno, si ella... Llama, Magali, por favor. Mira que esa chiquita llame aquí es una falta de respeto con mi mamá. ¿Perdón? ¿Qué tú dijiste? Luanda. No, 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 déjala, Magali. ¿De qué falta de respeto tú estás hablando, Luanda? Ya lo dije. Escúchame lo que te voy a decir. Patricia es mi hija. Y si lo necesita, puede llamar aquí a la hora que sea, cuando sea. Igual que lo pueden hacer ustedes dos. ¿Me entendiste? Y si tanto te preocupa la falta de respeto, preocúpate por tu novio que ni siquiera lo ha presentado y que además de eso te está haciendo quedar como una estúpida en el prego si no lo sabes. ¿Cómo mismo hiciste quedar tú a mi mamá? Luanda, te he dicho más de 1000 veces que lo que pasó entre tu papá y yo es un problema de nosotros dos. ¡No te metas más! Ocúpate de tus cosas y del chiquito ese que es un soberano descarado, vieja. Yo perdoné a tu papá y punto. Fue mi decisión, no lo cuestiones más. Es correcto. Amor. Ojalá que sí, tu amor. Liliana, ya te dije que no te puedo ayudar con eso.
favor. ¿Qué significa esto? Mi abuela los escuchó hablando. Ay, pues tu madre, ¿qué fue lo que escuchó ella? Todo, mamá. Hay personas que se aferran y no quieren reconocer que las cosas tienen un fin. ¿Y cómo lograste que los reconociera? ¿Por las buenas o por las malas? Pero eso de andar con alguien que no te cumple todas tus necesidades, eso está bien para mucha gente, pero no para un tipo como tú. Necesito que hables con mi tía Dulce. Yo no quiero que ella me siga cuidando. Anda, suelta,